Bienvenidos amigos a Risol TV, hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes otro bello pueblo que visitamos gracias a esta pasión que nos une, que son los toros, el amor por estos animales que de verdad nos llevan muchísimas alegrías y nos hizo recorrer más carretera y llegamos hasta San Juan de Nicoya. Oiga, un lindo escenario donde Risol TV nunca había estado presente y eso es lo importante, lo bonito, ir conociendo nueva gente, nuevos pueblos y a través de un programa de televisión que lo lleva a que usted semana a semana, viernes a viernes, comparta con nosotros también cada uno de esos lindos eventos, lindos lugares que conocemos y recorremos. San Juan de Nicoya, cruzando el río Tempisque, un lugar atractivo, bonito, de una gente intachable. Macho Juárez, encargado sonido llanero, saludos Macho, de verdad agradecerle por todo el apoyo que le ha dado siempre a Risol TV y por supuesto recomendarle un excelente sonido el que estuvo allá en San Juan de Nicoya. Me acompaña mis amigos hoy en el programa Risol TV para narrarle todos los pormenores de San Juan de Nicoya en una fecha más de Cañeros al Extremo, Miguel Ugalde. Miguel, bienvenido a esta su casa, bienvenido a Risol TV. Y bueno, Miguel, usted estuvo con nosotros allá en este lindo pueblo en una fecha más de Cañeros al Extremo. Así es, Jorge, buenas noches a todos los amigos que nos siguen, así es, por Risol TV. Las cámaras de Risol TV se fueron para allá, para este lindo pueblo, San Juan de Nicoya, un pueblo rodeado por el río Tempisque, y como usted lo decía, un evento más de Cañeros al Extremo. Mucha organización, un evento muy lindo, buena música y una noche llena de fiesta, Jorge. Así es, Miguel, la fiesta de los toros, la fiesta que disfrutamos muchísimo y bueno, la planilla completa de Cañeros al Extremo, a agradecer a Edgar Coronado Santana, a Rafa Chavarría y bueno, en fin, a todo el staff de Cañeros al Extremo por confiar en nuestro trabajo, por confiar en Risol TV. Y recuerde, si usted quiere que lleguemos hasta su pueblo, su comunidad, transmitirle, grabarle y promocionarle su cabalgata, su tope, su campeonato de monta, su corrida de toros, su exhibición de caballos, bueno, no duden en contactarnos. Risol TV viaja a cualquier parte del país, tenemos precios especiales, así que no duden en contactarnos. Pólvora Volcano, por supuesto, la mejor pólvora del país, presente ahí en esa linda presentación que vienen haciendo las agrupaciones, Miguel. Y bueno, agradecer a Juegos Pirotécnico La Trinidad, la mejor pólvora del país, porque de verdad se esmeran y qué producto más bueno, cómo engalana un evento como estos, lo que es la apertura, ya la veremos más adelante, lo que es la Pólvora Volcano, presente siempre en los eventos de calidad. Miguel Gutiérrez y la reunión que realiza siempre esta agrupación, esto es de recalcar, resaltar la unión de grupo. Sabemos que la cabeza es Edgar Coronado Santana, pero Miguel Gutiérrez es un apasionado por los toros, se entrega por completo a su agrupación y bueno, es la mano derecha de Santana, o uno de los que está ahí siempre, siempre hablando. Qué importante estas reuniones, Miguel, porque ahí vienen los acuerdos y puede definir mucho de lo que vaya a pasar durante el evento. Así es, yo estuve presente ahí mientras Miguel Gutiérrez estaba dando las instrucciones. De igual manera le decía a todos los de la agrupación que tuvieran paciencia, que sacaran los toros como tenía que ser, que le hicieron caso a Santana para poder que la corrida saliera de la mejor manera. Ahí se encomendaron a las manos de Dios y también que le ayudaran a una muchacha nicaragüense. Más adelante van a ver ahí la monta de la muchacha porque venía a exhibir. Entonces que le ayudaran ahí y que le dieran toda la confianza del mundo para poder que salieran las cosas de la mejor manera. Así es, Jamie Zelaya, una de las grandes jinetes que tiene, ahí anda con Cañeros al Extremo, la agrupación encargada de la organización del campeonato de monta de Zapote 2018-2019, bueno, fue esta agrupación precisamente. Miguel Gutiérrez, oiga, lo bueno que tuvo Zapote, la narración de Miguel Gutiérrez, queremos felicitarlo porque tuvimos muy buenos comentarios sobre la narración en la Fiesta Brava, en la Plaza Mayor, como le llamamos, Zapote 2018-2019, bueno, ahí estuvo presente Miguel Gutiérrez en la narración, acompañado de Alonso Alvarado, de Carrizo Sánchez, bueno, en fin, grandes. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra.
una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos unen las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales. Préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación. Asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para toda ocasión. Sombreros vaqueros, casuales, para dama, caballeros y niños, con los mejores precios del mercado al por mayor. Búscanos en los puntos de venta en todo el país. Visita la página www.sombrerosyelaco.com o al Facebook Sombreros Yelaco. Sombreros Yelaco marca la diferencia. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno. Rizol TV. We'll be right back.
Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Bueno, mis amigos, continuamos con más de su programa Risol TV. Agradecerles por sintonizarnos viernes a viernes. Recuerde, a las 7 en punto de su cita frente al televisor en Extra TV Canal 42. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Risol TV. También nos pueden buscar en YouTube y en Instagram para que estén pendientes de todos los pormenores del ambiente taurino, las diferentes agrupaciones, donde estaremos. Bueno, quiero invitarlos porque para el próximo programa, hoy estamos precisamente en Santa Cruz grabando para el próximo programa, traerles un gran especial de lo que fue el desfile de caballos de Santa Cruz y por supuesto la montadera. Miguel, aquí vemos la primer monta del evento, un toro que tal vez le faltó, se fue un poco hacia adelante. Este toro llamado el presidente de ganadera Mi Tata, montado por Axel Valverde Guido, que sin problemas domina este ejemplar. Miguel, un toro que nos tiene acostumbrados a más, pero esto siempre pasa también, a veces algún toro falla, a veces es un jinete, pero bueno, aquí todos los pormenores. Ahí vamos a Carlos pendiente. Bueno, también el toro, felicitar también a la ganadería, porque de eso se trata, Miguel, de llevar bueno a los eventos. A veces los toros ahí podrán fallar, pero sí, qué bueno tratar de ir mejorando cada vez el espectáculo. Excelente la ganadería de la Morenita de Alan Carrillo. Y seguíamos con otro toro también de la Morenita, llamado el Cara Sucia, montado por Ricardo Rivera, un torito que bueno, también nos falló, se fue hacia adelante. Oiga, yo vi este toro, al final, en su juego, redondero, definido, pero es un toro que se queda más en corto, de más fondo, pero bueno, aquí Ricardo Rivera no le da problema y termina dominando la jugada. Recordarles, mis amigos, en Sombrero Yelaco también le hacemos el sombrero publicitario con el logo de su empresa. Llámelos para asesorarte o búsquelos en sus redes sociales, aparecen como Sombrero Yelaco. Recuerda que Sombrero Yelaco puede encontrar el color, la talla y el estilo de su preferencia. Así es, Jorge, así que el que ocupe un sombrerito Yelaco, así que nada más ponese en contacto para que le hagan el mejor sombrero que usted pueda tener. Y ahí estábamos con la repetición entonces con el Cara Sucia. Como decíamos, un toro que sale hacia adelante, un poco perdido, después se acuerda, pues donde dice, aquí tengo que jugar, tira dos, tres redonderas y seguía la siguiente jugada. Así es, ese Cara Sucia físicamente muy bonito también, un toro que llamativo también. Oiga, cambiado con el otro, el toro era negro con la cara blanca, este es al revés, toro blanco, cara negra, por ahí su nombre, el Cara Sucia. Nos seguimos con la siguiente jugada, este iba a ser el Gargantillo de los hermanos Rodríguez, montado por Adrián Sequeira. Oiga, fue novato del año, hoy por hoy consolidado entre los buenos montadores de cañeros al extremo, excelente Adrián Sequeira, suelto de mano, luciendo el toro, un cambio a un lado al otro, y le mata la potencia a este el Gargantillo, excelente jugada, saludos.
Rizol, los ponis y los caballos son alimentados con alimento centenario, el mejor que hay. Entonces nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de esto que es Rizol TV. No se despeguen. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos une las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. Y para esos vaqueros amantes a los topes y las corridas de toro, traemos el sombrero ideal, el estilo 8 segundos, en una tela resistente al sol y a la llluvia. También lo tenemos en la tela tesuto y la tela castor. Hagan sus pedidos al por mayor y recuerden, Sombreros Yelaco marca la diferencia. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales, préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación, asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para toda ocasión. Sombreros vaqueros, casuales, para dama, caballeros y niños, con los mejores precios del mercado al por mayor. Búscanos en los puntos de venta en todo el país. Visita la página www.sombrerosyelaco.com o al Facebook Sombreros Yelaco. Sombreros Yelaco marca la diferencia. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno. Rizol TV.
Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos une las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. En el momento de vestir, el sombrero nos define nuestra identidad. Por eso Sombreros Yelaco nos trae el sombrero Indian en fieltro. Es un sombrero muy tradicional, extra suave y muy fino. Hagan sus pedidos al por mayor y recuerden, Sombreros Yelaco marca la diferencia. En Sombreros Yelaco siempre pensamos en la comodidad de nuestros clientes. Por eso ideamos la copa malla, que nos permite una mayor frescura y ventilación. El sombrero Toledo es uno de los preferidos por nuestros clientes, fabricado en tela tesuto. Se los recomiendo. Hagan sus pedidos al por mayor y recuerda, Sombreros Yelaco marca la diferencia. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-703. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno. Risol TV.
espectáculo a todo el público de San Juan. Dio el show para todo ese público lindo que está. Ese último toro donde no se pudo jugar porque no había Cruz Roja, pero...